Muy buenas muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión trayéndoles un videito de Call of Duty Mobile. En esta ocasión vamos a jugar, o vamos mejor dicho, a conseguir el camuflaje de orito de la BP50. Como lograron ver hace días atrás, la mejor clase de esta arma. Y la verdad es que sacarle el camuflaje de oro va a valer 1000% la pena. De igual manera, si más adelante se me apetece y me da tiempo, le saco el diamantito como usual. Hice con la MG42, que me la saqué creo que en una semana. Y nada, yo la verdad es que me ha encantado esta arma. Es una completa locura en Battle Royale, evidentemente. En multijugador, en lo que he estado jugando para ver cómo se desenvuelve el arma, he estado sacando clases y la verdad es que no me termina de convencer mucho. Así que nada, como ya saben, pueden dejar su hermoso like y suscribirse si ustedes así lo desean. A mí me motivan muchísimo a traerles esa clase de contenido. De igual manera, faltan bastantes armas que tengo que sacar en orito, una mejor, otras peores, pero la verdad es que hay unas que la verdad cuesta un huevo. Estamos recolectando el orito, si no estoy mal, en la CX-9, en la Striker 45, en la pistola de clavos, en la lanza, en la Argus, en la pistola ametralladora, que la verdad que qué dolor de cabeza sacar el oro en esto, el bate de béisbol, la size, los nunchakus, cuchillo balístico, la llave inglesa y la katana, entre otras armas que ya estoy a nada de conseguirlos y posiblemente con esto logre sacar nuevamente el Damasco en el segundo pack de armas. Así que nada, como ya saben, muchas gracias por el apoyo y comencemos con el video. Y bueno chicos, como logran darse cuenta, ahorita en la BP50 me faltan muchísimos camuflajes. Arena tengo pues 5 camuflajes, en Dragón solamente tengo 2, en Astilla solamente tengo 4, en Tigre 6, 7, en Selva 2, que Selva es lo más complicado porque hay que pegar headshots. Y en Battle Royale, evidentemente, los headshots se hacen muchísimo más fácil con esta arma. Y Reptil, que es jugar sin accesorios, que ahorita lo vamos a hacer. Así que yo voy a guardar esa clasecita, como ya saben, vamos a guardarla porque vamos a jugar sin accesorios. Así que le damos restablecer y vamos a jugar con el arma en modo vanilla, o sea, completamente desnuda, virgen, y a ver qué tal nos va. Así que vamos a ir directamente a un gameplay. Y bueno, vamos a intentar hacernos la mayor cantidad de kills. Evidentemente va a depender muchísimo de si nos dejan o no nos dejan. Opa. Le he cambiado. Ah, bueno, ya les comenté que no tengo mayor accesorio, ¿no? Tengo que matar completamente. ¡Ey! A ver, tengo que matar completamente sin accesorios. Es un poco complicado, ¿no? Madre mía. Ah, bueno, tengo reserva de... ¡Hala! ¿Cómo sabía que iba a salir por ahí, hermano? Pero yo, porque la verdad no quiero dejar de hacer kills. Oye, qué ratón, ¿eh? Headshot me sirve, ¿eh? A la verga. Sirve, ahí hay un cabrón que va para nuestra base. Tiro UAV de una. A ver, ¿qué creas hacer, brother? Regresate a tu base, papi, por favor. Gracias, el favor me haces. ¿Qué pasó, papayito? No quiero tirar mis rachas porque me voy a cargar en mis propias kills. Entonces, me han dejado jodido. Obviamente, como no tengo clase, no tengo penetración. Madre mía lo que hace. Yo hablando mal. No, no, no. Yo hablando mal de esta arma y mira el destrozo que arma, loco. Y hemos desbloqueado 2, 4, 5 camuflajes. Evidentemente, como yo he estado jugando, pues no voy a sacar tantísimos camuflajes a la primera partida. Evidentemente, todos son sin accesorios. Estamos más cerca de poder jugar con clase que jugando sin clase. Listo, listo, listo. King Shota. Vale, hay gente, ¿eh? Sí. ¡Ah, Dios! Con esa Manowar son peligrosos, man. Se va a morir. Excelente, muchas gracias.
Bien, bien, bien. Lo que mi pregunta es, ¿cómo es que no me dieron headshot y todas las pegué de headshot? Vale, me tiraron una cagada de estas. Menos mal tenía esta vaina, loco. El sistema trophy. ¿Cómo? Me tengo que poner el de deslizarme mientras recargo, loco. Hostia. No, que ya son tres que me estaban apuntando, loco. Buen contenido con respecto al camuflaje de oro se trate. Dos camuflajes, dos, cuatro, cuatro camuflajes. Vale, vale. Vale, estamos a un camuflaje. Literal son 12 kills con esta vaina. Vamos a ver si me puedo quitar esta. Y me voy a colocar. Y tenemos aquí 1, 2, 3, Aiden. Quítate. Gracias. Vale, sniper eliminate. Ok, ok. Necesito pegar headshot. Hombre, pero me lo van a quitar todo, loco. Me voy a quitar de acá para no hacer tanta. Maté el del fondo de headshot. ¿Se va a desenvolver mejor de headshot? No, no tengo balas. ¡Hostia! Tremendo headshot. Casi me joden, ¿eh? Me voy. Listo, listo. Protejo B. Sí, no. Recargo rápido. No sé cuántas kills llevo. La segunda ronda me voy a cambiar el arma. Me la quitaron, huevón. Seas mamón, hermano. No seas mamón. Arriba ahí. Tremendo headshot. No, me quedo sin balas. Madre mía, todos se me quedaron viendo. Jesús del huerto, padre. No. Madre mía. Vale, vale. ¿Nos dominaron? No, nos dominaron. Bien. Tiro UAV. Me lo vuelven a quitar el hormiga guayaba, loco. Puta. No, y me mata con esa cagada. No te lo creo, hermano. Ponernos una mira, weón. Vale. Y hemos conseguido 2, 4, 5 camuflajes adicionales. Larga distancia. Dos de headshots, excelente. Y este creo que era el de sin accesorios y el de cadera también. Así que nada, saben, voy a poner una pausa y voy a colocar los gameplay finales ya consiguiendo los últimos de headshots, ¿no? Porque creo que son los más complicados con esa arma que no tiene tanto daño, pero sí tiene mucha cadencia. Así que no me enrollo más, así que vamos a irnos a la última parte. Difícil el sacarla sumamente rápido. Sobre todo el tema de headshots se me ha complicado muchísimo. Me faltan realmente 29 headshots y lo he conseguido en Cheatman. Pero no me había dado cuenta que las de larga distancia no las he completado. Así que vamos a terminarlas tal vez en este video. Tengo que hacer headshots y a la vez larga distancia en dominio en Nuketown. Así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno, a ver qué tal nos va en esa partida. Ahí tenemos a un jugador real. Tengo que hacer la de larga distancia. A ver, prefiero... Oh, aquí viene... Larga distancia. Sí, creo que conseguí larga distancia, bro. Bien, larga distancia. Corre. Bien, me sirve un... Un headshot. Vale, el Smith 12. Larga. No me dio larga distancia, no me jodas, loco. Es que hacer larga distancia.
A la pase. Bien. ¡Ay, me quedo justo sin bala! Bien, larga distancia. Bien, doble largo alcance me sirve, loco. Tonto eso, men. Queriendo matar con una Jack 12 de lejos, weón. Decime que es largo alcance. No, weón. Perro se muere. Bien, largo alcance. Headshot no hice ninguno, loco. Tira, yo sé que no voy a sacar nada. A ver, a ver. Bueno, le tiré nuclear. No voy a desbloquear nada, pues, pero... Terminamos con nuclear, ¿eh? Excelente, madre mía. Hombre, pero no te me trabes. ¡No, y me lo quita! Vale. Tres. De mal acá. No, no me sirve. Cuatro. Creo que es. Vale, vale. Voy a estar viendo esta zona. No, y me lo quita el Jeremy este. ¿Cómo? No sé por qué me cambió solo esto. Vale, vale. Me sirve. Me sirve también headshot. Yo creo que y en esta partida la conseguimos ya, ¿eh? Gracias. Ok, aparte de esto, hay que ser de ese pasaje. Ahí está, ¿eh? El problema es que el... Ok. El problema es que a medida que se va acercando, no me está dando larga distancia. Ese es el problema. Puro pochito, ¿eh? Oye, no entra, no entra, no entran las balas, ¿o qué, bro? ¿Qué? Ya, para hacer un poco más tan campero este gameplay. Igual que me mataste, ¿no? Es que ahora es... me lo quitó el droncito, weón. Vale, tiro a B y listo, ganamos la partida. Vamos a ver si nos ganamos ya el camuflaje de oro de esta belleza, ¿eh? Es cuestión de segundos. A ver. Y, señores, aquí está el camuflaje tanto de orito como de platino. Vaya salvajada que hemos sacado en este gameplay. Así que nada, yo espero que les guste. Vamos a ver cómo se ve el armita en campo de entrenamiento y nos despedimos. Así que vamos a darlo. Bueno chicos, así es como se ve el orito en la BP50, que la verdad es que se ve bastante brutal. A ver, no es que se vea espectacular, se ve bien, se ve bonito. Se ve mejor que los camuflajes convencionales. Pero la verdad es que el platino hay que ver también cómo es que se visualiza. Y la verdad es que creo que se ve mejor en platino, ¿no? Obviamente hay que colocarle amuletos, calcomanías para que se vea mejor. Y esto, así que nada chicos, yo la verdad es que espero que este video les guste. Nos vemos, hasta la próxima. Recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte si ustedes así lo desean. Así que nada, me despido, nos vemos, hasta la próxima. Bye bye.